El poder ideológico cumple, a mi modo de ver, dos funciones importantes. Una, que nos permite conocernos a nosotros mismos, que justifica o legitima la lucha que mantenemos y con eso incrementa enormemente nuestro moral y nuestra capacidad de combate en todos los ámbitos. Cuando estamos convencidos de que tenemos razón, luchamos mejor, tenemos más fuerza, ¿no?, para proseguir en ese camino, porque eso nos infunde una autoestima considerable que es fundamental, efectivamente, en todos los aspectos de la vida y mucho más en este terreno de la confrontación de dos poderes. Por una parte, pues, nos infunde confianza en nosotros mismos y tiene otra segunda función, ¿no?, que es la de debilitar la moral y la confianza que el enemigo tiene en sí mismo, ¿no? Crear en él la sensación de inseguridad, ¿no?, de que crear en él la duda sobre las razones que le asisten. Esa es otra función importantísima, efectivamente, del poder ideológico. Una hacia adentro y hacia nosotros mismos, en el sentido que nos fortalece, y otra de cara al enemigo, en el sentido de que hay que emplear, efectivamente, el poder ideológico para debilitar en todos los órdenes que se pueda, efectivamente, o para desviar de la conducta del enemigo de aquella dirección que es peligrosa o para nosotros mismos. Bien, pues en ese conflicto entre poderes, en el plano estrictamente ideológico, en la medida en que se pueden separar estos planos, que son inseparables, pero para podernos entender no tenemos más remedio que emplear palabras, y entonces la razón reflexiva, la que permite entender las cosas, pues tiene que distinguir. Por eso en el poder global hemos distinguido el poder económico y estamos ahora refiriéndonos al poder ideológico. En ese plano estamos también en absoluta inferioridad, pero a veces suele costar darse cuenta, ¿no?, de la inferioridad que tenemos en ese plano más que ningún otro. Igual no cuesta tanto darse cuenta de que somos más débiles que el enemigo, de que tenemos menos fuerza, menos capacidad de violencia, ¿no?, que él. Tampoco suele costar tanto, a lo mejor, cobrar conciencia de que somos más pobres, de que el enemigo es más poderoso económicamente que nosotros, que tiene recursos económicos superiores, que controla más fuerzas productivas. Pero creer que somos más tontos, eso puede ser difícilmente asumible por nadie. Todo el mundo cree que él es el más inteligente, que Dios ha repartido, o la naturaleza, como queráis, ha repartido la razón con mucha justicia y que a cada uno de nosotros nos ha tocado la parte mejor de ese reparto. Casi todo el mundo tenemos tendencia a considerar eso. Y precisamente esa falta de conciencia de que podemos ser engañados es lo que facilita a veces, ¿no?, que el engaño pues penetre en nuestro interior y permita al enemigo derrotarnos con mucha más facilidad, incluso sin tener que emplear otros recursos diferentes, o por lo menos en menor medida. En la medida en que consigue convencernos de algo que a él le interesa que nos convenzamos, nosotros mismos somos ya nuestros propios enemigos. Él ha conseguido su objetivo principal, que es desviar nuestra conducta del camino que tenía que seguir para alcanzar eso que hemos llamado el ser nosotros mismos, ¿no?, nuestros objetivos, en este caso la libertad de nuestro pueblo y la libertad de cada uno, que son la misma cosa, que son inseparables el uno del otro. Yo no puedo ser libre si mi pueblo no es libre, y mi pueblo solo será libre cuando todos los miembros del pueblo sean libres. Pero los pueblos, mientras existen, y además es difícil efectivamente corromperlos, ¿no? Esto es un pensamiento que he tomado de Rousseau. Es difícil corromperlos.
si se corrompieran del todo, dejarían de ser pueblos, ya ni existirían. Mientras existen, sus objetivos fundamentales y básicos los mantiene más o menos claros. Y aunque el enemigo se empeña, porque su objetivo final es destruir totalmente ese pueblo, se empeña en corromperlo del todo y en hacer que abandone sus objetivos últimos, pero sabe que eso es difícil, pero entonces intenta engañarnos respecto a los medios mediante los cuales se puede alcanzar ese objetivo. No puede destruir las metas últimas, no puede dejar que seamos vascos, ciudadanos navarros, pero sí puede conseguir que no sepamos utilizar racionalmente, inteligentemente, los recursos, la fuerza, los recursos de todo orden, ¿no?, que tenemos y que nos podrían permitir alcanzar las metas propuestas. En nuestro país ha sido durante años, ¿no?, fijaros, desde el siglo XVI, ¿no?, la conquista del Reino de Navarra empieza un proceso, y antes en algunas partes, y un proceso de aculturación total de este país, ¿no?, en el cual se le ha hecho creer lo que al enemigo le conviene que crea. La gama o la lista de cuestiones importantísimas o fundamentales, ¿no?, en las que hemos sido engañados y seguimos siendo engañados es casi infinita, casi infinita. Pero hay una, por citar algún ejemplo, ¿no?, y terminar con eso, porque prefiero que luego en el debate sigamos discutiendo también sobre estas cosas, si es que merece la pena, ¿no?, es hacernos creer a muchísima gente que vivimos en un sistema democrático. Y por concretar todavía mucho más una cuestión, que el poder es una cosa un poco misteriosa, que no sabemos explicar muy bien, pero que procede de siempre y al margen de cualquier circunstancia de un sistema electoral determinado. Y que si hay elecciones, sin más explicaciones, de esas elecciones va a surgir un poder que es justo y legítimo, precisamente por ser el resultado o la consecuencia de unas elecciones. Cuando es, diríamos que en general, completamente lo contrario. Yo, para explicar esto, suelo decir que efectivamente, si un país es democrático, tiene que tener elecciones, es evidente. Pero el hecho de que tenga elecciones no significa en absoluto que vaya a ser democrático. Y para que se entienda también un ejemplo al que he recurrido muchas veces, y a algunos les será ya repetitivo, es como un coche para que ande necesita tener gasolina, pero por el mero hecho de que tenga gasolina no anda. Si hay democracia, hay elecciones, pero porque hay elecciones no hay democracia. Es lo que los lógicos suelen llamar condición necesaria, condición suficiente, etcétera, que no voy a entrar a explicar ahora en términos técnicos, ¿no? Y este país, envuelto en esa parafernalia de elecciones cada 4 años, ha ido derrochando y malgastando sus energías en una participación electoral que lo único que le ha permitido es efectivamente ir perdiendo poder general y además legitimar de alguna manera el poder del imperialismo, del que es víctima, la víctima más importante de todos. Es decir, estamos nosotros justificando aquel que nos considera sus enemigos y que nos ha convertido en súbditos y en víctimas, y que pretende efectivamente acabar con la libertad general de nuestro pueblo. Y para terminar, porque no sé ni el tiempo que llevo, porque no me ha dado tiempo a mirar el reloj, para terminar,
Os voy a leer a este respecto, ya veis lo poco que da 15 minutos para explicar nada, ¿no? Pero os voy a leer un párrafo que no es mío y que por eso le podéis conceder más valor, que revela por una parte que el pensamiento en este país no está totalmente destruido, que todavía hay gente que ha sido capaz de resistir este proceso de destrucción de la razón, ¿no?, que dura tantos siglos y que tanto éxito y tan buenos resultados efectivamente le da al Estado español, que ni siquiera muchas veces tiene que emplear ni la policía, ni el ejército, ni nada, porque nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, puesto que nosotros mismos vemos lo que es bueno, vemos la meta, pero realmente hacemos lo que no nos conviene, porque efectivamente hemos sido engañados hasta esos extremos. Pues voy a leer un texto que no es mío, de una revista que tiene por título y parla, pero que luego no tiene firma de autor, y por tanto no sé a quién corresponde, que con respecto a esta cuestión de las elecciones dice lo siguiente, ¿no? Breve, pero toda la revista merece la pena ser leída, porque revela, y a mí me asombra, ¿no?, que todavía hay gente en este país que es capaz de tener opiniones políticas acertadas y de saber lo que este país tendría que hacer para conseguir la libertad, pero da la casualidad que precisamente quizá para muchos de nosotros sea hasta un descubrimiento el nombre de la revista, porque son precisamente esas personas las que no son conocidas. Es terrible, es otro grado de la situación, ¿no?, a la que nos ha llevado efectivamente el imperialismo, ¿no? Que aquellos hombres que podían haber dicho algo racional sobre el proceso que tendríamos que seguir, pues son absolutamente desconocidos. Bueno, y leo en esta revista de alguien al que no sé quién es y que quizá pues vosotros tampoco conozcáis, igual, ¿no? Cuando la opresión, degradación y humillación se amplíen, se han ampliado, ¿eh?, mucho, en lógica correspondencia, cuando la represión se desmadre sobre un país reducido a la resistencia espontánea, cuando los circuitos de propaganda fascista a escala mundial arrojen la difamación y el descrédito sobre un pueblo amordazado, que el lector vasco, y vasco está entre comillas, que el elector vasco recuerde que él legitima, financia y aprovisiona con sus votos la estrategia, los agentes y las armas de la nueva democracia española, entre comillas, lo de nueva democracia española, porque ni nueva ni democrática española es,